Bueno, bienvenidos a este programa. Estamos otra vez en Diálogos de Bioética. En esta ocasión el tema central va a ser la neuroética. ¿Cuáles son todos los problemas, los dilemas que nos ha traído el hecho de que la neurociencia llegó y que de alguna manera nos ha empezado a explicar algunos fenómenos mentales, algunos fenómenos biológicos? Pero además de ello, el hecho de que esta técnica, esta nueva tecnología de las neuronas haya arribado, también nos empieza a cuestionar si no hay ciertos problemas éticos que tienen que ver con esta tecnologización. ¿No? ¿Qué pasa con todas estas nuevas herramientas que se utilizan para encontrar problemas cerebrales? ¿No? ¿No tendrán ciertas repercusiones en el comportamiento moral, en el comportamiento ético, en la autoconciencia? Algunas de estas preguntas las vamos a llevar a lo largo de este programa. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Voy a presentar a nuestro panel. ¿No? Nos encontramos a mi lado derecho con el doctor Francisco Pellicer. Él es investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y a mi otro lado tenemos al doctor José Luis Díaz Gómez, investigador de la Facultad de Medicina, del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. Ambos integrantes del Programa Universitario de Bioética. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar este programa con un video del doctor Jorge Linares que nos da un poco de los principios de qué es la neuroética, por qué es importante la neuroética. Por favor. La neuroética se ha dedicado a analizar los problemas que surgen de la intervención técnica en el cerebro y en las funciones neurales que están en la base de todos los procesos mentales. A lo largo de los últimos años, el desarrollo de las neurociencias y de las tecnologías que podemos llamar neurotecnologías, fundamentalmente fármacos, han creado una nueva capacidad para intervenir en el cerebro y por tanto en las funciones mentales. El problema es que cómo vamos a utilizar esos conocimientos, estas técnicas para mejorar algunas funciones, para curar enfermedades, para tratar de restringir algunos fenómenos que resultan problemáticos en el caso de manifestaciones que no son precisamente patológicas. Este es el marco general de la neuroética. Uno de los temas que se ha discutido mucho es, desde luego, si podemos encontrar una correlación directa entre los procesos neurales y los procesos mentales. Si al modificar o interferir o intervenir en el cerebro, modificaríamos directamente los comportamientos, las conductas de las personas. Y sabemos que hay una correlación, ahora se ha investigado mucho sobre el sustrato neural de las emociones, de las percepciones, de nuestras sensaciones en general, pero esta investigación todavía está en curso, está avanzando, a pesar de que ha tenido resultados muy sorprendentes y fructíferos. Todavía queda mucho por saber de cómo funciona en realidad nuestro cerebro y por tanto nuestros procesos mentales. Uno de los temas fundamentales que se ha planteado es el tema de la decisión, libre albedrío o finalmente la libertad. ¿En qué medida podríamos pensar que los seres humanos somos libres, somos capaces de tomar decisiones autónomas? Si esto es así, ¿o estamos hasta qué punto condicionados o determinados por las estructuras tanto neurales como socioculturales que finalmente son este marco complejo que está expresado en los fenómenos mentales? Algunos experimentos neurocientíficos de los últimos años, en algunos de ellos se ha pensado que esta libertad está mucho más restringida de lo que pensábamos. Algunos han exagerado diciendo que la libertad no existe, y eso es sobre problemático para la ética y la bioética, pero sin duda que el fenómeno es mucho más complejo que eso, porque están las estructuras neurales, biológicas, neurobiológicas, pero también la configuración, la conformación
sociocultural, lingüística de nuestro cerebro y por tanto de nuestros procesos mentales. Es algo mucho más complejo y maravilloso que tenemos que seguir investigando para poder realmente orientar bien, modificar, ¿no? En qué medida las decisiones de las personas pueden ser modificadas a voluntad o no. Entonces aparecen problemas muy específicos sobre la voluntad, la responsabilidad, la conciencia, desde luego, y la capacidad que tenemos para decidir. Hemos supuesto durante mucho tiempo, por lo menos los filósofos, que los seres humanos tienen un margen de libertad, una capacidad de decisión autónoma, y que esta se va moldeando, se va formando a lo largo de la vida. Esto es lo que pensamos que es la capacidad ética para tomar buenas decisiones, que las personas pueden modular su forma de decidir y que pueden también lograr, si no controlar, al menos modular sus emociones, sus reacciones más impulsivas o a veces compulsivas, para poder tomar buenas decisiones y mejorar su vida y su convivencia con los demás. Esta posibilidad debe ser más investigada y debemos analizar cuáles son las condiciones para ello. Así es que en la neuroética, por un lado están esos problemas fundamentales, son teóricos, la relación cerebro-mente, los problemas de la responsabilidad, la libertad, la intencionalidad, la conciencia, y también aparecen los problemas prácticos, o sea, la aplicación ya de este conocimiento neurocientífico, fundamentalmente por la intervención material en el cerebro y en los procesos neurales. Así es que vamos a discutir de esto en este programa. Bueno, recuerden que este programa se enriquece mucho con sus opiniones. Les recuerdo nuestro correo de voz 5622-8718, 5622-8742, así como nuestro correo electrónico mirador@qaed.unam.mx. Después de haber visto este video que nos explica un poquito de qué se trata la neuroética, ¿no? Cómo de alguna manera hay un dilema y un problema entre esta correlación biológica con la conducta moral, con el comportamiento humano. Doctor Pellicer, de alguna manera, todas estas herramientas neurocientíficas que nos explican que cuando alguien se mete a un resonador, alguien se mete a un tomógrafo, ¿no? Todas estas áreas que empiezan a oxigenarse, de alguna manera se plantea que son también áreas cognitivas, ¿no? De alguna manera se encuentra el área donde se está imaginando música o el área donde hay un dolor afectivo, ¿no? Y lo que me preocupa un poco es si eso no puede llegar a un cierto materialismo, un cierto reduccionismo en el que simplemente vamos a pensar que todas las funciones mentales pueden simplemente reducirse a un correlato mental, a un conjunto de redes neuronales. ¿Qué opina al respecto? Bueno, el cerebro está constituido por elementos y por redes. Hoy en día, de hecho, se le dio hasta hace muy poco tiempo mucha importancia a descifrar el tipo de neuronas, cómo estaban estas neuronas agrupadas. Y hoy en día sabemos que eso es muy importante, pero tiene una importancia enorme cómo están conectadas. Ya hablamos de una cosa que se llama el conectoma, o sea, toda esta parte del andamiaje que tiene que ver con los cables que lo conectan. Fíjate que estoy hablando de andamios y de cables, eso quiere decir que son estructuras. O sea, el cerebro es estructura. Entonces, si tú me dices, no seamos reduccionistas y veamos esto, pues yo te voy a decir cómo explico el movimiento de un motor de auto sino con sus partes y con los mecanismos con los que se genera el movimiento en ese motor. Pues acá es un poco lo mismo, tenemos que partir justamente de conocer sus elementos, de ver sus relaciones temporales, físicas y en el caso del sistema nervioso todavía más complejas de la manera en cómo se conectan, es decir, la neurotransmisión que tiene esto, porque esto cambia, o sea, no nada más son neuronas y cables, sino sustancias químicas y receptores para esas sustancias químicas que están siempre correlacionadas y que además no son estáticas, cambian dependiendo del estado, dependiendo de la función, dependiendo de cómo me encuentre conmigo mismo e inclusive con la sociedad.
Yo no diría que es reduccionista, yo diría que es reducida. Me gusta esto porque está acotada a lo que nosotros podemos ahorita intervenir. No quiero explicar todo el comportamiento con una sinapsis, ni con un neurotransmisor, es mucho más complicado que esto, pero tenemos que empezar a dilucidar cómo funcionan estos núcleos discretos o estas áreas que se activan cuando uno hace cosas y poder correlacionarlas con patología o con condiciones normales de conducta y de estar. Usted plantearía que es como un mínimo materialismo, o sea, de alguna manera ahí no hay algo. No es un máximo materialismo. Sin eso no funciona. Cuando tú quitas esa red neuronal, cuando se sabe que hay un stroke, un área afectada por un infarto, el individuo pierde la mitad de la sensibilidad del cuerpo, por ejemplo, o pierde, si es frontal, lo que le pasa a Finnish Gay con una lesión ahí muy importante, que es que él cambia su manera de operar en la sociedad, se vuelve flojo, se vuelve displicente, se vuelve alcohólico. Es decir, claro, si yo cambio las tuercas y los tornillos, lo que pasa es que a la gente le molesta mucho que es el cerebro y es como sagrado. Bueno, ese cerebro está compuesto de tuercas y tornillos y cables. ¿Usted qué opina al respecto, Dr. Díaz? ¿También tiene esta cuestión reduccionista, materialista? No, yo creo que el cerebro está ahí, el cerebro hace cosas y es indispensable para la vida mental. Probablemente es una cosa más semántica que otra cosa. Cuando empieza uno a decir, no es nada más que, la mente no es nada más que esta función cerebral, o el dolor no es nada más que la activación de estos núcleos, o el amor, ¿no? Ahora está de moda la neurobiología del amor. El amor no es nada más que estas hormonas y estos neurotransmisores y demás y estas partes del cerebro. Hay un error ahí categórico. Esas partes y demás son indispensables para que ocurra esta actividad mental o para que ocurra esta conducta, pero hay mucho más que interviene para que esto suceda. El cerebro está integrado en un cuerpo y el cuerpo está integrado en un medio ambiente social y ecológico, y eso es indispensable. De hecho, el cerebro lo inventó la evolución, vamos a usar esta metáfora, lo inventó la evolución para moverse en un mundo, para lidiar con un mundo, y el mundo es precisamente de lo que se trata el cerebro. Se trata de introyectar ese mundo y de reaccionar a él de una manera adecuada. Entonces es inseparable. El cerebro es como el radio, pues, o sea, un radio está ahí, pero si no hay ondas de radio que transmitan en este momento, ¿no? Hay un televisor, el televisor está ahí, es necesario para que se vea la imagen, pero la imagen no está literalmente dentro de la televisión, proviene de este panel y de una serie de transmisiones y demás muy complicadas. Entonces, ahí tenemos que aprender a pensar de una manera como novedosa en esto. Ese es el asunto. La neurobiología es maravillosa. Yo soy neurocientífico y creo en el cerebro y creo que ahí sucede fundamentalmente los procesos mentales. Pero suceden en combinación y en coordinación extraordinariamente compleja con el mundo. Entonces, está el cuerpo y está el mundo, y el cerebro es un intermediario. Estoy resumiendo mucho una posición que es bastante más complicada que esto, pero bueno. No, me parece muy interesante porque justamente empiezan a haber nuevas posturas hacia las ciencias cognitivas, hacia la neurobiología incluso, que son las perspectivas corporizadas, situadas, ecológicas, incrustadas, ¿no? Que de alguna manera justo plantean que no es solamente un criterio necesario y suficiente el cerebro, ¿no? Que esa visión es un poco cerebrocentrista y que de alguna manera necesitamos pensar en la interacción con otros elementos. Pero, por ejemplo, el cerebro, ¿qué es el cerebro? O sea, ¿el cerebro solamente estamos hablando de lo que está dentro del cráneo o qué es? Bueno, es un tejido que sí está dentro del cráneo. Lo que pasa es que, como decía el doctor Pellicer, es un órgano, es una estructura. Lo que es notable en esa estructura es que funcionalmente se abre y no sabemos cómo limitarla. La función cerebral... Vamos, este vaso, ¿dónde está?
volvemos, casi es una cosa de filosofía, de metafísica. Ese vaso, claro, yo creo, soy realista, creo que hay un elemento allá afuera, ¿no? Un caldo cuántico de cosas y demás que impacta mi retina y demás, pero el vaso, podemos pensarlo de esta manera, está en mi cerebro. Es decir, mi cerebro lo crea o lo recrea, vamos. Entonces, se barren los límites. El cerebro es un órgano maravilloso que es capaz de captar este mundo, de recrearlo y de representarlo a través del cuerpo y a través de los órganos de los sentidos y demás, ¿no? Y se vuelve esto algo extraordinario, ¿no? O sea, el cerebro nos permite estar en el mundo, interactuar en el mundo. Entonces, funcionalmente el cerebro no acaba en este tejido. Está como proyectado en el mundo. Y, por ejemplo, ahí está el vaso. ¿Pero qué pasa con la ética? O sea, ¿qué pasa con las normas sociales? ¿También las representamos? ¿Las recreamos? ¿No? Bueno, ese es un arreglo. Ese es un arreglo social que hemos la pregunta es, a lo mejor, interesante. ¿Tenemos un cerebro ético intrínseco, digamos, de nacimiento? ¿Nuestro cerebro sabe distinguir el bien del mal? ¿O es algo que el cerebro no... a él no le compete esa cuestión y socialmente esta conducta externa puesta por el otro, los otros, hace que nos limitemos y hagamos cosas en base a altruismo, amor y castiguen lo que es lo contrario, digamos, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. No, en realidad no hay respuesta, al menos yo no la tengo. ¿Hay principio de bondad en el cerebro? No lo sabemos. Yo creo que no. Yo creo que es un órgano neutro. Digamos, a priori yo te diría que es un órgano neutro y que se va formando, como también el doctor Díaz lo ha dicho, en base a las interacciones, ¿no? Las interacciones muy, muy básicas con tu madre, con tu padre, con tu núcleo familiar en una primera instancia y, por supuesto, con el núcleo social más cercano, dentro de las cuales hay leyes. O sea, no, el cerebro no era el mismo de los cromañones hace 40.000 años que el de la Edad Media que el de ahorita. No porque no fuera el mismo en términos otra vez de cables y tornillos, sino de distancias y de percepciones, ¿no? Eso es con el ámbito social. Pero fíjate que quisiera hacer algo, irme para atrás un poquito. Hablaban ahorita de cuestiones perceptuales. Yo te diría que estamos encarcelados en nuestra percepción. Se dice visualmente, pero nosotros no vemos el ultravioleta y no vemos el infrarrojo. Entonces, ya nos estamos perdiendo parte del universo, por decirte nada más, un par de rangos que están ya fuera de la luz visible, que así se llama, la luz que nosotros percibimos. Entonces, hay animales, estamos rodeados de una fauna que sí percibe el infrarrojo y que sí percibe el ultravioleta, y ellos tienen otra concepción del universo, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos determinados? Y la respuesta es categórica, sí. Si estamos determinados en ese sentido. Y esto lo podemos traspolar a lo que Jorge Linares dijo hace rato. Estamos con la libertad y con el libre albedrío, estamos determinados, pues también. Es decir, no estamos completamente determinados, tenemos una cancha donde jugar este juego de la vida y de la libertad, pero no la podemos transgredir para un lado o para el otro, ¿no? ¿Podría decir algo al respecto? Claro. Bueno, es que tocó muchos temas, Francisco, ¿no? Pero uno muy interesante es si la bondad o la maldad y algunos principios éticos y demás vienen alambrados en el cerebro. Esto suena a que opta uno por una especie de materialismo reduccionista y que el cerebro lo tiene todo. Pero hay ciertas evidencias de que a lo mejor algo hay de eso. ¿Por qué lo decimos? Pues por varias razones. Bueno, la primera que se me ocurre es Kant.
¿no? De echar mano de Kant, de un filósofo. Pero Kant, es que acabo de revisar una cosa, dice Kant, hay dos cosas de las que estoy convencido. Una es del cielo estrellado sobre mi cabeza y la otra es de la libertad de elección que tengo dentro de mí. Caray, cito a Kant porque para empezar es un filósofo y es una autoridad de la filosofía universal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El principio categórico, ¿no?, de Kant, que le impulsa hay una especie de regla ética fundamental, la de no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, yo diría que tiene un alambraje cerebral. Voy a arriesgarme a decir esto. Viene seleccionado naturalmente por una evolución en donde ese principio fue seleccionado porque funciona para que vivir en sociedad. Y de alguna manera, cuando menos, yo no digo el contenido estricto del mandamiento o del principio ético no viene como tal. Para eso hace falta adquirir lenguaje, adquirir una cultura y demás. Pero hay una tendencia en el ser humano a tener este tipo de principios. Probablemente otros que son malévolos también. O sea, no estoy diciendo que el hombre sea bueno por naturaleza. Pero sí que hay estos componentes. De hecho, en etología está de moda la investigación sobre el altruismo y la bondad en los animales, ¿no? Y además parece que tienen principios complicados, o sea, en donde hay premios y castigos y hay principios de comportamiento que guardan sobre todo los grandes simios, nuestros parientes más cercanos. Eso quiere decir que hay una tendencia alambrada, genéticamente estipulada en el cerebro, en donde la neuroética tendría mucho que decir, pero no funciona nada más con eso. O sea, está ahí la tendencia, pero hay que llenarla con el medio cultural y con los principios éticos y con las normas y con los mandamientos, las leyes y demás que ya vienen a acomodarse de esta manera. De la misma manera que el lenguaje, la lengua natural, viene a acomodarse sobre un andamiaje, para usar el término de Francisco, ¿no?, sobre un alambrado que ya nos prepara para el lenguaje, para cualquier lenguaje. Podemos aprender chino o español, ¿no?, en nuestra infancia con la misma facilidad. So, un poquito algo similar al dispositivo de Chomsky, ¿no?, que de alguna manera está ahí, ¿no?, prealambrado, innato de alguna manera, pero que necesita de la interacción social, ¿no?, para desarrollarse. Entonces ustedes plantearían un poquito así el cerebro ético, ¿no? No tanto que es una base neurobiológica innata y prealambrada, sino que hay como unas ciertas disposiciones, ¿no?, que al estar en contacto con una interacción social, con ciertas normatividades, ¿no? Fíjate que todavía más, nosotros tenemos un cerebro que se llama altricial, que es, otra vez es una historia muy bonita, los pollitos de gallina son precociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nacen son precoces, por eso se llama así. Rompen el cascarón y son individuos prácticamente independientes. Ellos pueden comer, evidentemente la madre los va a apoyar, en el término de pollo, pero de apoyo también, pero no les va a dar de comer. En cambio, fíjate, hay otro pájaro, el águila, por ejemplo. La gallina pone varios huevos, tiene varios pollitos y sobreviven dependiendo de, ahora sí que cada quien se ponga abusado con su entorno. Las aves de rapiña, ¿no? Las aves de rapiña son aves que ponen nada más dos huevos generalmente. El hermano grande se encarga casi siempre de matar al chico, porque es mucho mejor la atención que va a recibir de los dos padres que lo alimentan por un año o más. Lo tienen que enseñar a volar, lo tienen que enseñar a cazar estratégicamente. Es decir, ese cerebro se llama altricial porque justamente no está completamente, vamos, la analogía es sellado o completamente cocido. Claro. Va a tener evolución después de haber nacido. Y el hombre, pues es uno de los ejemplos. Hasta los 12, 13, 14 años el cerebro sigue evolucionando.
sigue sin estar completamente materializado en términos. Y ese cerebro, en realidad, lo que pasa es que no tiene el alambrado de hacer lo que te dice que tiene que hacer una cebra recién nacida, sino va a aprender. No tiene nada, en realidad, tiene muy poquito. Tiene una serie de funciones que llamamos autónomas, que dice que tienes que respirar, que tu corazón tiene que latir, que tu funcionamiento como máquina, man, totalmente maquinista, lo tiene más o menos regulado. Pero el otro, el cognitivo, el sensorial, el de expresión, se va. Pues, la prueba es que tardamos un año y pico en caminar y en movernos adecuadamente. Tardamos 2 años en hablar, en empezar a hablar, y así, ¿no? Y hay quien tiene 30 años y sigue sin madurar. Sí, cada quien con su plasticidad y su desarrollo. ¿Usted qué opina al respecto, doctor? Bueno, esta capacidad del cerebro, yo me pelearía quizás con decir que el cerebro es ético. La noción de cerebro ético, y la he usado, tengo por ahí un subcapítulo de un libro que dice el cerebro ético, el cerebro moral específicamente. El cerebro no es moral. Tú dijiste hace un rato, el cerebro es un órgano neutro, que es un órgano, es un tejido, ¿no? Es neutro en el sentido biológico, ¿no? Aunque venga ya alambrado para ciertas cosas y demás, no es en sí mismo moral. El que es moral, y a mí me gustaría hacer énfasis en esto, y éticamente es muy importante, es el individuo entero, gracias a su cerebro. Vamos a frasearlo de esta manera. Si no hay cerebro, no hay ética ni moral ni nada de eso, ¿no? Pero es el individuo entero el que es moral o no es moral. Entonces, el poner como énfasis en la individualidad, en el individuo completo, en la persona, es muy importante. Ahora, que depende mucho de su personalidad y de su mentalidad y de sus emociones y demás, su cerebro, indudablemente, ¿no? Pero es muy importante colocar, digamos, la ética y la moralidad en el individuo completo. Colocarla en un cerebro, ahí sí es un absurdo. El cerebro es indispensable para que suceda la moralidad, pero es el individuo entero la que la manifiesta, la que la ejerce, la que la capta, etcétera, gracias a su cerebro y a su sistema periférico y demás. Tampoco el cerebro está ahí metido en una caja aislada, al revés, está de nuevo pegado en el mundo, ¿no? Está colocado. Pero de ahí, otra vez, ¿no?, caemos en un cierto reduccionismo al pensar solo en el individuo, ¿no? Porque el individuo solito también necesita de un entorno social. Bueno, esto del reduccionismo yo creo que ya es una discusión que debemos empezar a dejar un poco atrás, Jimena. O sea, depende de dónde ponga uno el énfasis, ¿no? Lo pone uno en todo el individuo y es reduccionista porque no toma en cuenta a la sociedad. Pero a lo mejor alguien te puede decir, es que si tomas en cuenta la sociedad es reduccionista en comparación con la más macro. Con el planeta entero, ¿no? Claro. Que hay quien lo hace. Claro. Hay quien dice que el planeta es un organismo vivo y la hipótesis de Gaia. Y para esas gentes, pues una gente que hable de la sociedad es un reduccionista, ¿no? Claro. Es una cosa de perspectivas, ¿no? Y lo mismo sucede en el cerebro. Para una gente que trabaje con módulos cerebrales y demás, el que habla de la neurona individual es un reduccionista. Y para el de la neurona individual, el que hable de los neurotransmisores es un reduccionista. O sea, es una cosa de perspectivas. Entonces, yo creo que el reduccionismo, de hecho, es útil. Lo mismo que el integrismo, que el holismo, dependiendo de la perspectiva. Y la discusión se queda un poco obsoleta al aceptar que las dos perspectivas son válidas. No solamente válidas, son necesariamente complementarias. Claro. Bueno, pues con este acalorado debate vamos a ir a una pausa. Les recordamos, Mirador Universitario, ahora nos vemos. We'll be right back.
Bueno, ya regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo nuestro correo de voz, ¿no? Es el 5622-8718, 5622-8742. Nuestro correo electrónico, mirador@qaed.unam.mx. Bueno, vamos a seguir con este interesante debate. Vamos a poner la segunda parte de la entrevista al doctor Jorge Linares para darle continuidad a esto. Bien, también tenemos en neuroética, desde luego, los problemas de la aplicación, de la intervención sobre el cerebro y los procesos neurales. Esta intervención es fundamentalmente farmacológica, pero también hay técnicas de estimulación magnética transcraneana y probablemente también se puedan poner en práctica intervenciones genéticas o prótesis electrónicas, algunas otras modalidades que se han estado investigando. Entonces, en los problemas de intervención directa, práctica, sobre el cerebro, es uno de los campos más importantes de la neuroética. Por ejemplo, se ha investigado el utilizar, por ejemplo, oxitocina para mejorar la respuesta empática de las personas, y se ha visto que hay un cambio notable en ello, pero aún no se conocen bien los efectos al respecto. Pero asimismo, a partir de estos experimentos, entonces se plantean posibilidades para intervenir o modificar los procesos neurales y que esto repercutiera directamente en el comportamiento, en la capacidad de relación, de vinculación, de empatía de las personas. Por tanto, estamos hablando de una modificación de su capacidad moral, digamos, de su vida moral y su interacción con los demás individuos, que sería de interés. Pero no solamente habría este tipo de experimentos, de intervenciones técnicas que, digamos, serían favorables en principio, o que podrían generar una aplicación que fuera validada por la mayoría de la sociedad. También se sabe que muchos de estos experimentos han sido conducidos con fines militares, financiados por entidades militares, y tienen no precisamente unos fines que éticamente serían muy aceptables en principio. Por ejemplo, lograr que en el caso de soldados en combate fueran totalmente inmunes a cualquier reacción emocional, o que no pudieran sentir ni culpa, ni remordimiento, ni siquiera empatizar precisamente con los individuos a los que están atacando. Si además esto fuera el ataque a una población civil, pues sería todavía más grave y peligrosísimo, desde luego. En el campo militar se sabe que se han hecho investigaciones, que hay un interés en la neuroética, en la intervención neuroética desde el punto de vista militar, porque si pudiéramos modificar a voluntad, a discreción, imagínense los procesos mentales, la intencionalidad, la conciencia de las personas, esto sería de gran interés para el poder político militar, y desde luego podría ser usado en un sentido negativo, antidemocrático, a espaldas de la sociedad, que sería realmente peligroso. Entonces, habría estas dos posibilidades de que las modificaciones neurotecnológicas a partir de fármacos u otros medios en el cerebro y los procesos neurales fueran utilizados en un sentido o en otro, para mejorar las condiciones, para curar algunas patologías, para hacer a las personas más empáticas, más sensibles, moralmente mejores, pero también podrían ser utilizados para hacer a las personas más insensibles, menos empáticas o más agresivas o más indiferentes de lo que por sí pueden ser en condiciones normales. Esto sería, desde luego, problemático y es un tema de neuroética que está actualmente en debate. Bueno, para continuar con la discusión, algunos elementos que menciona el doctor Linares son muy importantes, ¿no? O sea, cómo esta tecnología que tiene que ver con el cerebro, que tiene que ver con fármacos, ¿no? De alguna manera está cambiando los valores morales, las cuestiones éticas. O sea, respecto a esto, por ejemplo, pienso en la estimulación profunda, ¿no? La
que es DBS, ¿no? La estimulación cerebral profunda, cómo se empieza a utilizar esta cuestión de poner electrodos en el cerebro, ¿no? Que están disparando potenciales de acción y de alguna manera han servido como terapéutica para problemas como el Parkinson, como ciertas esquizofrenias, ¿no? Pero también tienen ciertos efectos secundarios, como es el hecho de que las personas, después de estos procedimientos quirúrgicos, no se sienten ellos mismos, ¿no? Se empiezan a tener problemas de identidad. ¿Qué opina al respecto? Bueno, que esas intervenciones que se hacen desde el punto de vista neurológico, neuropsiquiátrico, tienen en principio y como fin curar o tratar de paliar algún mal neuropsiquiátrico o algún mal neurológico. Ese es el principio de beneficencia. Ese es desde el punto de vista desde el que se arranca. Como todo tratamiento, como todo fármaco, puede o tienen algunos de ellos efectos colaterales que no se pueden predecir hasta que se hacen. Entonces, en ese momento se retoma el asunto, se hacen lo que se llaman, lo que se denominan metaanálisis, y estos análisis ven realmente qué tanta es la beneficencia que se le está dando al paciente, ¿no? Estamos en ese proceso, o sea, no podemos constituirnos en jueces ni en una posición de manera totalitaria. Tenemos que estar muy atentos a los nuevos medicamentos, tenemos que estar muy atentos a los nuevos procedimientos. Tal vez un buen ejemplo del siglo pasado es justamente las intervenciones que Egas Moniz hizo en 1936 con las leuquetomías o lobotomías frontales, a donde su intención y su conocimiento, el conocimiento neurológico en ese momento era apaciguar a enfermos agitados, que eso pues, no estaba mal. Y después se vio que había unos efectos secundarios y que lo que se le brindaba al paciente era muy poco en comparación de todos los maleficios que obtenía al respecto. Y a la fecha es un procedimiento que ya no se hace más. No a la fecha, hace ya años que no se hace, ¿no? Entonces ese es un buen ejemplo, digamos, que en su momento inclusive fue laureado con el premio Nobel. Okay. Entonces eso te habla un poco de tenemos que tener cuidado, tenemos que tener monitores, nosotros mismos tenemos que ser monitores de nuevos procedimientos con la parte ética muy, muy encendida en función de que se esté ayudando al paciente y que se le esté ayudando a paliar o modificar una patología. Y recordando que la ciencia es histórica, ¿no? Recordando que todos nuestros hechos tienen que ser moldeables por la acción misma de lo que estamos interviniendo, ¿no? Eso no se nos tiene que olvidar nunca. ¿Usted qué opina al respecto, doctor Díaz? Bueno, las posibilidades que mencionó el doctor Linares están ya en los bordes de la ciencia ficción, pero curiosamente es una ciencia ficción que nos está, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, hasta este momento la psicofarmacología lo que hace es o potenciar cierto tipo de actividades, estados de ánimo, o inhibirlos, o producir, como los psicodislépticos o los alucinógenos, estados, digamos, cualitativamente diferentes de lo normal. No hay fármacos hasta este momento, aunque hay algunos ejemplos de que pueden en algunos casos actuar de esa manera, que cambien, por decir algo, la personalidad, ¿no? Por ejemplo, que le pase lo que el caso de Phineas Gage que mencionó el doctor Pellicer, que sea casi como una intervención cerebral, que una persona de ciertas características con un fármaco se convierta en otra persona. Esto no sucede. Los psicofármacos potencian ciertas actividades, disminuyen otras, pueden producir falsas percepciones o algo por el estilo, pero esencialmente la persona sigue siendo la misma. Aquí estamos ya en unos límites en donde un fármaco en particular de actual moda, que es el Prozac,
resulta que se ha reportado en algunos casos que el uso crónico en algunas personas realmente parece cambiarles la personalidad. Personas que eran particularmente inhibidas o particularmente tímidas, etcétera, de repente, pasado un año del tratamiento, se sienten asertivos, se sienten audaces, etcétera. Y esto plantea un problema de neuroética muy particular, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es permisible, si tuviéramos todos los elementos de control en las manos, el producir un cambio de personalidad, ¿no? Estamos en la época en que la gente cambia de fisonomía brutalmente. Hay una actriz ahora que ya no es la que era, ¿no? Creo que ya ni siquiera va a poder hacer el papel que tenía antes porque ya es otra, ¿no? Esto se hace con cirugía, pero ¿qué tal con la psicocirugía que haríamos con un psicofármaco que le cambiara a la persona la personalidad y que pudiera la gente además diseñar sus rasgos de personalidad que le gustaría quitar o adquirir, ¿no? Esto suena por ahora muy aventurado, pero hay elementos para pensar que es posible a lo mejor hacer intervenciones de ese estilo, y yo casi me da gusto que no voy a estar presente en el asunto, porque los dilemas éticos que esto plantea son muy graves. No, precisamente, por ejemplo, lo que decía el doctor Linares sobre la oxitocina, ¿no? Uh-huh. Esta nueva cuestión del dopaje moral. Uh-huh. ¿No? O sea, ¿quién va a decidir lo que está bien y lo que está mal? ¿No? Porque ese es quizá el problema. O sea, porque hay una neurona del bien y del mal, o eso es una cuestión que ocurre en la interacción social del contexto en el que te encuentres. Las dos cosas, ya hemos visto. Pero sí, ¿quién va a decidir sobre esto? ¿No? ¿Quién? ¿Un comité? La persona, hasta ahora en la civilización occidental sobre todo, se le da mucho énfasis, y lo acabo de hacer yo hace ratito, en el individuo. El individuo es la unidad moral. Él toma sus decisiones y es además responsable por tomarlas. Por eso los mandamos a la cárcel, ¿no? A los que violan ciertas normas, etcétera. Entonces, el énfasis en el individuo es muy grande, ¿no? Pero si cambiamos al individuo, estamos entrando en una dimensión que no se nos ha planteado previamente, ¿no? Fíjate, Jimena, la sociedad escrupulosa agarra y dice: vamos a competir olímpicamente entre las naciones, la fortaleza física, las reglas del juego. Y entonces, si alguien toma un fármaco que le ayude a desempeñarse mejor y lo cachan, pues eso se llama dopaje, y eso lo descalifica de este juego que hemos acordado, ¿no? ¿Qué pasaría entonces con la obra de Jackson Pollock bajo la influencia del alcohol? ¿Ya esa obra no es válida? Tantas otras obras que están diseñadas, hechas, creadas bajo estupefacientes o bajo situaciones cognitivas que no son la norma, ayudadas por otras cosas. ¿Esas ya no forman parte de la cultura del hombre? ¿Las tenemos que desechar? ¿Las tenemos que satanizar? El récord de los 100 metros planos de Jaycee, de este hombre canadiense que rompió el récord y que ya estuvo satanizado, pero la verdad es que él tiene el récord del hombre más rápido en los 100 metros planos en el planeta. O sea, a lo mejor había que hacer una olimpiada paralela de los récords del hombre, aquellos que se puedan lograr. Es decir, son dilemas éticos sobre una realidad del conocimiento, de la obtención del conocimiento. ¿No? Lo pongo ahí un poco para... Pero es que yo creo que eso es interesante, pero de alguna manera tiene que haber justicia. O sea, todos, entonces que todos se puedan dopar. La regla, ¿no?, del juego, eso yo comencé diciendo, la regla del juego es: aquí no se puede hacer esto. Exacto. Y este récord o estos logros los vamos a hacer bajo estas circunstancias. Pero entonces a lo mejor estaríamos renunciando a logros de tipo culturales. Pero es que creo que es algo distinto. O sea, la literatura, quizás si quitamos a los escritores alcohólicos, pues nos quedamos sin literatura, ¿sabes? Pero la literatura es un campo disciplinario distinto, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de cuestiones éticas y morales que implican un cierto consenso, que implican, ¿no? O sea, que nos pongamos de acuerdo como una sociedad para establecer ciertas cuestiones. O sea, ahí es cuando, de alguna manera, el que alguien se dope y alguien no tenga esa posibilidad, pues ahí hay otro dilema, que es la justicia.
Entonces, como que a mí esa es la parte que me preocupa. No sé a ti. No, no. En realidad el asunto es justamente de reglas. Entonces, cuando estamos aceptando las reglas, pero la paradoja finalmente es, el conocimiento. Yo no sé cómo está adquirido mucho de nuestro conocimiento fundamental como sociedad, bajo qué circunstancias. Entonces, yo podría otra vez desecharlo. Pues no, está ya, ya está incorporado en la cultura. ¿Es malo? ¿Lo tenemos que satanizar bajo ciertas reglas del juego? Sí, porque no estaba dentro de las reglas que tú estuvieras alcoholizado o dopado para adquirir esa sensibilidad y ese trabajo. Entonces, ¿los vamos a quitar de los escenarios públicos, de los museos? Hay un par de películas ahora, una de hace un par de años y otra que está ahorita, que se está viendo por ahí, que se llama Lucy, ¿no? Y este personaje, parten de una premisa falsa, que nada más usamos el 10% del cerebro, que es una extraña conseja que anda por ahí, ¿no? Pero partiendo de esa premisa, esta persona va aumentando su capacidad hasta el 100%, y bueno, logra cosas impresionantes y absolutamente increíbles. Pero hay otra película con un psicofármaco que es un potenciador cognitivo y que además se vende clandestinamente. No me acuerdo ahorita de cómo se llama la película, de hace un par de años, con Bradley Cooper como protagonista. Él se toma esto y su cognición va aumentando con una capacidad increíble. Hay facilitadores cognitivos ya ahorita. El metilfenidato. Entre otros. Estos facilitadores también del glutamato y demás. Exactamente. ¿No? O sea, incluso se sabe los mecanismos neuroquímicos, ¿no? ¿Qué tanto derecho hay que, suponte tú, que alguien pueda correr los 100 metros, en este caso, hacer un programa de doctorado en un año con un potenciador cognitivo? Estamos muy cerca de que se puedan producir este tipo de potenciadores cognitivos de una manera muy fuerte. ¿Se le va a permitir a los laboratorios farmacéuticos producir este tipo de fármacos y venderlos, ¿no? ¿Se le va a permitir a la gente tomarlos y tomar ventajas sobre otros que no tengan esas capacidades y demás, ¿no? Tu doctorado no vale porque lo hiciste dopado. Con estos enhancers, con estos incrementadores. Estamos en un umbral muy extraño, ¿no? De dilemas, ¿no? Sí, porque es cierto, o sea, ¿qué va a valer y qué no? O sea, yo, mi único punto es que creo que entonces todos los doctorandos deberían de tener acceso a esos enhancers. Bueno. ¿No? O sea, no... En realidad, tomando una posición prudente, evidentemente yo no lo recomiendo de ninguna manera, pero se da, ahí está, otra vez, ¿no? De repente... La pregunta es, ¿la sociedad nos está empujando para eso? O sea, la Tour de France, este evento ciclístico de dos semanas, es extenuante. O sea, ¿en qué cabeza cabe que cualquier cuerpo normal puede hacerlo? Entonces, el principio, la entrada es, no les exijamos que lo hagan limpiamente cuando le estás pidiendo un esfuerzo exhaustivo, titánico. Entonces, claro, quieren el show, quieren la televisión, quieren ver al tipo que gana y gana etapas. Pues ese tipo tiene que meterse algo para que gane y gane etapas, si no, no llega, ¿no? Entonces, no les exijamos a los estudiantes tampoco que obtengan a lo mejor doctorados en 3 años. No le exijamos a la sociedad, bueno, eso sí, yo, por supuesto, ejércitos que diezmen con una cara de póker al pobre prójimo sin que tenga sentimientos y que tenga... Yo más bien le exijo a la sociedad que no tengamos ni ejércitos en principio, ¿no? Por supuesto. Pero me refiero otra vez, la pregunta es, ¿qué es lo que la sociedad está permitiendo hacer o exigiendo sé para poder estar? Al hablar del cerebro y de sus capacidades posibles y demás, entramos en un terreno muy resbaladizo. No estoy pensando en otro que ya se está dando. Hay un sector académico que alrededor de la investigación de los alucinógenos, de los psicodislépticos en general, consideran que
El estado amplificado de conciencia que produce un psicodisléptico es un facilitador cognitivo, pero ya no nada más para aprender cosas y demás, sino para acceder a realidades que normalmente no podemos acceder, ¿no? Es más, hay gente seria, no sé si tan seria, pero lo han escrito, que esto va a constituir un motor de la evolución humana. O sea que, de hecho, la revolución de los 60s y demás se dio un poco en base a la amplificación de la conciencia producida por el LSD y por psilocibina y demás, ¿no? De nuevo, eso yo no lo estoy recomendando de ninguna forma. Yo considero que sí son amplificadores, o sea, sí producen estados amplificados de conciencia, pero... para poner una metáfora que le oí a alguien alguna vez, es como alguien que quiere subir al Monte Everest. No es lo mismo prepararse durante años y hacer todas las etapas y subir por la ladera y demás, que llegar en un helicóptero. Entonces, esto sería la metáfora del LSD, ¿no? El LSD te coloca en la cúspide de una experiencia de conciencia muy amplificada y demás, pero utilizando un recurso que normalmente lleva muchos años para una gente que haga meditación o que haga otro tipo de técnicas, ¿no? Pero bueno, todas estas se nos han ocurrido por la introducción esta de Linares, de las amplificaciones, ¿no? Pero también esto nos lleva a un tema interesante, que es la libertad. De alguna manera, uno tiene la libertad de escoger, ¿no?, si quiere tomarse un neuroléptico o no, si quiere o no la tiene, ¿no? O sea, ¿cómo está esto en este cerebro ético construido? ¿Qué opinan al respecto? No, el experto aquí, tenemos aquí un experto justamente en ese tema. Es que me estás echando la bolita, ¿no? Por favor. Primero. Bueno, hay dos posiciones que ya las mencionó el doctor Linares. Hay dos posiciones en esto filosóficamente muy encontradas. Una es que vivimos en un mundo determinado, en un mundo donde todo lo que sucede tiene una causa, es un mundo determinístico. Entonces, ¿cómo es posible que en un mundo determinístico, en un cerebro determinístico, porque es un órgano biológico, se da o no se da la libertad de acción? Se da el libre albedrío. El libre albedrío parece romper con la norma básica de toda la ciencia de causa y efecto. Entonces, una opción que han tomado muchos pensadores, incluso tan importantes y demás como Spinoza, es considerar que nuestro libre albedrío es una ilusión. Vivimos en la ilusión de que somos libres cuando en realidad todo está condicionado. Está condicionado por nuestra historia, nuestra biología, nuestra cultura, nuestro aprendizaje consciente e inconsciente y demás. Todo lo que hacemos está perfectamente condicionado. Y es además previsible si uno tiene todos los elementos en la mano para hacerlo. Pero si esto es cierto, la ética en una buena parte se derrumba. Una ética sin libre albedrío casi es inexistente. Nosotros le imputamos a los sujetos libertad y además les exigimos responder por esa libertad que toman, ¿no? Si quitamos esto, se acaba el edificio de la justicia, se acaba el edificio de del reforzamiento de la ley, etcétera, ¿no? Entonces es una discusión fundamentalmente importante. La otra opción es decir, bueno, sí existe libre albedrío, pero entonces se rompe con el determinismo y tiene que entonces haber un dualismo, un principio espiritual que sea el que ejerce la libertad, y nos olvidamos entonces de la biología y demás. ¿Cómo optar por estas en esta situación? Yo creo que la opción que podemos tomar ahí, que debemos tomar, que es la única que nos queda tomar, es aceptar que la libertad existe, pero que está biológicamente condicionada. A esto se le llama compatibilismo. El determinismo es compatible con el libre albedrío. ¿Cómo sucede esto? Así rápidamente. El cerebro es muy complejo, todo tiene una causa, pero llega un momento en que se produce un estado, de hecho es un estado de conciencia particular o superior, en el que se ejerce la libertad. Cuando uno ejerce la libertad de decisión y de elección, está en un estado de conciencia especial, que es la autoconciencia. Uno está consciente de sí mismo y de los demás. Ese estado de conciencia tiene una base neural. Quiere decir que cuando se produce ese estado mismo biológicamente, biopsicosocialmente es libre, pues, y se ejerce la libertad cuando se está en él. No somos libres todo el tiempo. Por eso es que cuando ejercemos decisiones muy importantes,
nos ponemos literalmente en ese estado, reflexionamos, hacemos una introspección, hacemos una serie de técnicas para tomar una decisión importante, ¿no? Y eso sucede, sí, gracias a un sistema neural de altísimo nivel de evolución, que probablemente es por ahora privativo de los seres humanos. Tiene que ver con la frontalización, con el desarrollo de los lóbulos frontales. No quiero decir que esté ahí, porque esto de estar ahí es otra cosa. Pero entonces tenemos que buscar una forma de que hagamos al libre albedrío compatible con el determinismo. Y yo creo que es la única posición que nos queda en la neuroética. Bueno, ya solo para finalizar, un último comentario, doctor Pellicer, por favor. Bueno, mi último comentario lo quiero llevar un poco al terreno de lo que nos está sucediendo como sociedad y como país, y que tiene que ver también con una postura ética, con este hombre violento que tenemos adentro, con este hombre menos racional que tenemos adentro, y que también está ahí. O sea, no somos todo luz y no somos todo obscuridad, pero evidentemente las reglas estas que nos hemos autoimpuesto, que como sociedad hemos acordado seguir, es un buen principio de ordenanza social y de comunicación con nuestro prójimo. Y yo creo que eso es justamente a lo que hay que apelar en estos momentos, a la no violencia. La violencia no se combate con violencia, se combate con racionalidad, se combate con el lóbulo frontal. Y con amor, aunque no nada más con eso. Pero yo creo que ese es un exhorto social muy importante en este momento de reflexión, sobre todo, de escuchar, emitir poco y estar muy atentos a ser permisivo, permeable. Esa sería mi última reflexión. Muchas gracias doctor Díaz, muchas gracias doctor Pellicer, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden nuestro próximo episodio de estos diálogos en bioética, ecoética y zoética. Hasta luego.